Infoenergética.com presenta. Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrevista en Infoenergética. Continuamos aquí en el Energy Gear España. En esta oportunidad me acompaña Federico Foster, Regional Solutions Manager de SunGrow. Federico, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, aquí absorbiendo mucha información, sí. Bueno, uno de los temas que más estamos tratando en este evento es la necesidad de incorporar almacenamiento energético para los proyectos renovables, ¿no? Si ya sabíamos de su necesidad, seguramente la problemática de depender del gas ruso pues está incentivando que digamos, bueno, hace falta tener una garantía de suministro. ¿Qué creéis que hace falta desde SunGrow para que ese almacenamiento llegue, se instaure y crezca sin parar? Bueno, como bien comentas, esta necesidad de independencia energética a nivel europeo hay objetivos muy, muy ambiciosos y, bueno, estamos viendo también cómo crece no solo en España, sino en general en Europa a un ritmo bastante trepidante la incorporación de renovables. Y, bueno, el compañero perfecto para reducir la intermitencia es agregar almacenamiento. Desde nuestra perspectiva, lo que escuchamos de nuestros clientes o los retos que nos enfrentamos desde la perspectiva técnica, que es mi área fuerte, es que hace falta un marco normativo específico y orientado a soluciones en almacenamiento, no solo a nivel administrativo, pero también a nivel de integración de red y otros procedimientos. Entonces, yo creo que conforme esto, bueno, el mismo mercado lo exige y yo creo que con el tiempo se irá adaptando, pero sobre todo el tema normativo creemos que aún está un poco, digamos, flojo y que hay que fortalecerlo. Marco normativo, siempre es importante, no solamente en almacenamiento, también vemos muchos temas relacionados con acceso a la red, con un marco regulatorio para el tejido industrial. Bueno, es interesante también conocer en esta oportunidad cómo estáis en el sector fotovoltaico, SunGrow. O sea, actualmente, ¿qué mercados estáis trabajando más? ¿A nivel de proyectos estáis viendo que hay más demanda, que hay más crecimiento? Definitivamente. SunGrow inició en la región sur de Europa exclusivamente con fotovoltaica hace 3 años más o menos y bueno, hemos tenido un desarrollo muy saludable y nos hemos convertido de un miembro nuevo a un líder consolidado y estamos ahora en una fase digamos, para conservar esta consolidación y seguir siendo líderes y en busca de asimismo de partners que con los que podemos trabajar a largo plazo y seguir en un ritmo de crecimiento sostenido. Bueno, eso en el sector fotovoltaico, pero no es la única área. Que no es el único en el que estáis trabajando. Eso es correcto, no es la única área en la que estamos. Estamos haciendo un esfuerzo en el tema del almacenamiento, que va de la mano de la fotovoltaica, pero también puede ir de la mano de cualquier otra tecnología, ¿no? Incluso hay proyectos orientados específicamente a almacenar, donde cargas las baterías a cierta hora y luego las descargas a otra hora para frecuencia, potencia o lo que sea. Tenemos nuestros primeros proyectos de almacenamiento ya en España, prontos a estar en marcha y esperamos también desarrollar mucho esta área en este año y el futuro. Pero no solo eso, también estamos en un proceso de expansión, vamos a empezar también a promocionar nuestro cargador para autoeléctrico y bueno, también tenemos un área de desarrollo de proyectos por ahí y la parte las estructuras flotantes para instalaciones acuáticas. O sea que tenemos varias áreas de interés y estamos ahí impulsando la transición energética desde todos los vértices. Bueno, claro, SunGrow, nuestro negocio es la energía limpia, como dice nuestro logo. Luego Clean Power for All y esa es nuestra área de interés. No estamos en otro sector que no implique energías verdes. ¿Y creéis que está avanzando a buen ritmo la transición energética? ¿Qué podríamos hacer para acelerarla? Yo creo que el interés está ahí, de todas las partes, y vamos a un ritmo bueno, saludable. Hay retos importantes al día de hoy con el suministro, con el COVID, con la guerra, todo esto, y hay que trabajar en paliar los retos. Pero bueno, siempre se puede crecer más. Yo creo que pues siempre se puede hacer más al final. Yo creo que nosotros estamos listos para expandir, pero definitivamente vemos interés y tenemos muchos proyectos de cara a este año. Y SunGrow como empresa ha tenido un crecimiento bastante exponencial. Con todo y el COVID hemos crecido bastante y yo creo que el interés es bueno, pero al final las metas también son muy ambiciosas. El cambio climático, bueno, desde mi punto de vista personal, es una amenaza real y
Y yo espero que, aunque el ritmo es bueno, aún seamos más ambiciosos. Yo creo que todos los que estamos en el Energy Yard consideramos que el cambio climático es una amenaza real. De hecho, yo no concibo que una empresa impulse las renovables y crea que el cambio climático no existe. Eso es verdad. Pero te puedes encontrar de todo. Para terminar, Federico, te quiero preguntar por tu opinión acerca del Energy Yard. ¿Cómo lo ves? ¿Qué te está pareciendo? Pues la verdad es que nos hemos llevado una sorpresa muy grata. Yo creo que, siendo quizá el primer evento en el que personalmente yo no he tenido que usar una mascarilla, todo el mundo viene con mucha ilusión, con muchas ganas. Por lo que escuchaba en la mañana, hubo registro de más de 600 personas. Sí. Me parece maravilloso. Yo veo los foros llenos y las oportunidades de networking buenísimas también. Hay gente de todas las áreas del ramo, sector, a todos los niveles y pues es un evento excelente, las charlas también interesantes y muy interesantes. Muy bien, sí, la verdad. Así es, fenomenal. Pues Federico, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Un placer. Un gusto. Igualmente. Y pues aquí nos encuentran. Claro que sí. Espero que os haya parecido interesante esta entrevista. Seguimos por el Energy Yard y nos vemos en un próximo vídeo.